que ya están listos con el queque, porque ahora en un ratito vamos a tener la celebración del 43 aniversario de esta empresa completamente costarricense. Por favor, Dianita, me le dice a Beto Copas que se mueva de ahí, por favor, porque ese cliente es muy delicado. Y vos es muy delicado. No queremos que usted salga en la foto, ¿eh? No, no, porque vos es muy delicada. Ay, no, mira, santísima. Doña Ivonne, ofrezco una disculpa en nombre del programa por esa cosa tan rara que tiene usted la foto. No voy a parar porque te asusté. Oiga, hágame un favor. Póngale el micrófono aquí al de Barba, Diana. Póngale el micrófono. ¿Qué me dice el chamacazo? Oye, pero bueno, qué pública, soy amor de derecho. Oye, que bueno, más pública, chetón. ¿Qué pasó? Cuente. ¡Presero! Pero no, no, ya. Bueno, pero picón. Oye, picón. Oye, llega cachetón y le dice. Oye, llega cachetón y le dice a la mamá. ¡Mami, mami! Y se escribe igual. ¡Mami, mami! ¡Las pijamas se comen! Oh. Oye, le vuelvo a ver a mamá cachetón. No, pero sí, está muy lindo. Está muy lindo, claro. No. Oiga, más o menos. Llega el cachetón y le dice, ¡mami, mami! Ajá. ¡Las pijamas se comen! Oye, le vuelvo a ver a mamá cachetón y le dice, ¡cachetón! ¿Cómo se te ocurre decir que las pijamas se comen? Oye, le dice cachetón a la mamá. ¡Sí, mami! ¿No ves que ayer iba pasando por el cuarto de la empleada? Y escucho mi tanta que ya lo cerraron el programa. ¡Ay! ¡Oiga! ¡Quítate la pijama para comer! ¡Gracias, Aguilar! Mejor quítate el micrófono. ¿Te das cuenta? Te van a quitar el trabajo, güey. Aquí estamos con el espectacular trío.